buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con todos ustedes en este en una emisión más de Dejes Títeres. Y bueno, antes de comenzar nuestro programa, quisiéramos agradecer al director general de Educación de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por su apoyo para la realización de estos programas. Y el día de hoy, amigos, maestras, queridos alumnos, Ahí estoy bien. Bueno, el día de hoy, como les decía, contamos con la presencia y la esencia de una compañía de teatro que nos trae el día de hoy una bonita obra. Y esta compañía se llama Zapatoches Teatro. Y bueno, no nos queda más que darles la bienvenida y decirles que esta es la tercera llamada, tercera, y comenzamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ey! Aquí, al pie del manzano. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Qué eres? Gracias, soy un zorro. Ven a jugar conmigo, me siento triste. Pero no puedo jugar contigo, no estoy domesticado. ¡Ah, lo siento! ¿Qué es domesticar? ¡Ah! Y tú no eres de por aquí, ¿verdad? No, ¿qué es domesticar? ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¡Ay! ¡No! Los hombres poseen rifles y cazan. Es su mayor preocupación. Y también crían gallinas. ¿Tú buscas gallinas? No, yo busco amigos. ¿Qué es domesticar? Mira, domesticar es algo ya muy olvidado. Significa crear lazos. En este caso, tú para mí no eres más que un niño entre 100,000 más y no te necesito. Y yo para ti no soy más que un zorro entre 100,000 más y tampoco me necesitas. Pero si tú me domesticas, sería para ti único en el mundo y tú lo serías para mí. Vaya, ¡domestícame! Ya entiendo. ¿Sabes? Hay una flor. Creo que me ha domesticado. ¡Ay! ¿Sí? Aquí en la Tierra, en este planeta, se ven cosas tan extrañas. No, no es en este planeta. ¿Cómo? ¿Tú vienes de otro planeta? Sí. Oye, ¿y en tu planeta hay cazadores? No, no hay cazadores. Oye, pero hay gallinas, ¿verdad? No, tampoco hay gallinas. Oh, no todo podía ser tan perfecto. ¿Sabes? Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas y los cazadores me cazan a mí. Pero si tú me domesticaras, todo sería distinto. Conocería un ruido diferente a los pasos que me hacen refugiarme en mi cubil. Los tuyos, en cambio, me harían salir emocionado a jugar. Mira, ¿ya viste los campos de trigo que están por allá? Sí, ya los vi. Yo no como trigo, así que el trigo no es importante para mí. Pero, ¿ya viste el color de tu cabello? Es igual. Sí, se parece mucho al del trigo. Así que si tú me domesticas, el viento que sopla en los campos de trigo me recordaría tus cabellos. ¡Domestícame! Me gustaría hacerlo, pero no tengo mucho tiempo. Busco amigos y quiero conocer cosas nuevas. No se conoce nada mejor que lo que uno domestica. Ándale, además, las personas ya no tienen amigos. Porque ellos buscan todo hecho ya por los comerciantes, pero los comerciantes no venden amigos. Por eso no tienen amigos, pero tú puedes domesticarme. Domestícame. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Mira, hace falta ser muy paciente. Primero, siéntate por allá, en aquellos pastos, un poco alejado de mí, y yo me sentaré por aquí. Yo de repente te miraré de reojo, y tú no dirás nada, porque las palabras son un fuente de malentendidos. Poco a poco, podremos ir sentándonos más cerca. Tú vendrás a verme todos los días, digamos, a las 4 de la tarde. Entonces, desde las 3, estaré esperándote. Y mientras más se acerque la hora, yo me estaré sintiendo más feliz. Y ¿sabes? A las 4, conoceré el verdadero significado de la felicidad. Pero si tú no vienes a verme todos los días a esa hora y vienes siempre a distintas horas, ¿sabes? No sabré en qué momento empezar a preparar a mi corazón. Los ritos son muy importantes. ¿Qué es un rito? ¡Ja! Mira, es lo que hace que un día sea distinto a otro y una hora distinta a otra. Déjame te cuento. Por ejemplo, entre los cazadores se cultiva un rito. Ellos acostumbran, semana con semana, todos los jueves, ir a bailar con las muchachas del pueblo. Como comprenderás, el jueves se vuelve el día más especial para mí,
porque puedo salir hasta los viñedos sin miedo de ser casado. Pero si todos los jueves ellos no fueran a bailar y, no sé, si no estuvieran en este rito, todo sería igual y no habría vacaciones para mí. No te veo. Soy muy bueno jugando a las escondidas, ya, ¿eh? Sí, por eso no me gusta que te escondas. Aquí, ¿dónde estás? Al pie del manzano. Ah, ya te vi. Oye, me gusta mucho. No, no, me no. gusta mucho jugar contigo. Sí, ya, ya, ya. Es muy divertido. Me divierto mucho. Voy a llorar. Ay, pero ¿por qué? Mira, si lloras será tu culpa. Tú insististe en que te domesticara. Sí. Quizá tienes razón. Pero ve, no has ganado nada. Por supuesto que he ganado. Mira, ve a ver a las flores y cuando regreses te haré partícipe de un secreto. Te espero por acá. Está bien. Hola, hola. Hola, bienvenido, principito. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Vaya. Ustedes... no son nada aún, no han domesticado a nadie y nadie las ha domesticado a ustedes. Son como era mi zorro, uno entre 100,000, pero ahora que yo lo he domesticado, es único en el mundo. Ustedes son realmente hermosas, pero vacías. Mi flor es a la única que yo he cuidado y he regado, a la única que le he espantado las orugas, bueno, excepto aquellas que sí se convirtieron en mariposas. Mi flor es a la única que he escuchado quejarse y alabarse. En fin, claro, ella es mi flor. ¡Zorrito! ¡Zorrito! Aquí estoy. Adiós. ¿Sabes? Mi secreto es muy sencillo. Consiste en que no se ve bien sino con el corazón. Pues lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Es el tiempo que has pasado con tu rosa lo que la vuelve tan importante. Sí, de verdad es el tiempo que he pasado con mi rosa lo que la vuelve importante. ¿Sabes? De ahora en adelante... tú eres responsable de cuanto has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa. Adiós. Adiós. Cuídate mucho. Nos vemos. Sí. Adiós. Bueno. Como hemos visto, nos han presentado un fragmento de la novela del Principito y es un fragmento de La Amistad. Y bueno, vamos a darle nuestro agradecimiento y a presentar a nuestros animadores. Llamaremos primeramente a nuestra animadora y titiritera, la maestra Lupita Arellano. Por favor. Y ahora presentamos a nuestro amigo y maestro Francisco Torres. Bueno, ellos pertenecen a la compañía Zapatoches Teatro. Cuéntenos, muchachos, ¿cuánto tiempo llevan montando este espectáculo? Montándolo estrenamos en octubre del año pasado, tuvimos 3 funciones en un festival y ahorita empezamos nuestra primera temporada en marzo, apenas llevamos. Sí, trabajándolo llevamos como aproximadamente medio año. Desde que empezaron ensayos y, bueno, sí, lo que mencionaba, las primeras 3 funciones, y ahorita nos encontramos en temporada. Bueno, ¿cómo fue que se integraron a la compañía de Zapatoches? ¡Ah! Difícil. Bueno, yo estoy en Zapatoches Teatro desde que se fundó, con nuestro director que es Isaías Avilés. Fuimos juntos en la carrera, somos compañeros de generación, muy amigos, entonces decidimos que nosotros queríamos... hacer una compañía de teatro y trabajar con títeres. Decidimos que íbamos a formar Zapatoches, justo nuestro nombre viene de 2 obras del maestro Carlos Solórzano, El Zapato y Los Fantoches, que también ya lo montamos el año pasado, y bueno, prácticamente yo llevo en Zapatoches ya 6 años. Muy bien, Paco.
Bueno, yo me integré 2 años después. Ellos me invitaron a participar en una obra que estaban haciendo. Y pues bueno, desde que entré me han acogido como una gran familia. Y ahorita ya pues estoy casi ya mi 4º año con ellos. Muy bien. Decían que el responsable de que estén aquí es el maestro Isaías Avilés, ¿verdad? Bueno, vamos a llamarlo y ya que haga acto de presencia aquí el maestro, por favor. Acá, maestro. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno, mira, ya me había incluido por acá. Maestro Isaías, cuéntanos qué fue lo que te motivó para la realización del Principito. Pues, primero, creo que todo mundo ha leído el Principito desde la escuela, la primaria, la secundaria, que te lo dejan los maestros de literatura. Y bueno, un primer acercamiento al Principito siempre es difícil, justo por todas las metáforas y toda la poesía que puede llegar a tener. Sin embargo, conforme vas creciendo, vas encontrando esos mensajes y vas descubriendo todo el amor que Antoine le puso a esta obra. Y creo que el reunirme con mis compañeros, con mis amigos aquí presentes, y sentarnos a platicar, de repente fue como, ¿por qué no la montamos? ¿Por qué no la hacemos en títeres? ¿Y por qué no nos aventuramos a explorar todas esas metáforas que tienen algo que decirnos? Y pues a partir de ahí decidimos pues lanzarnos a la aventura del Principito. Muy bien. Están haciendo una temporada y empezaron a partir de este mes de marzo, el día 4 de marzo, y termina en abril. Así es, el 22 de abril terminamos temporada. Ya decía Paco que tenemos cerca de 1/2 año trabajando este proceso entre la realización de los títeres, la adaptación de la dramaturgia, que si bien nos estamos basando en la novela, quisimos respetar de alguna manera toda la esencia, pero pues sí está modificada de una manera para que tenga una estructura dramática y la podamos presentar. Termina la temporada aquí, van a hacer temporada en otro lado, ¿proyectos que tienen? Sí hay temporada todavía, pero justo queremos ahorita esperarnos, ver qué hacia dónde se mueven los vientos, hilos, ¿no? Los hilos de los títeres, pero por ahorita estamos en el Centro Cultural de la Diversidad a las 13 horas los sábados. Ya nos quedan muy pocas funciones, es hasta el día 22, entonces pues les recomendamos también que se metan a nuestra fanpage. Paquito, ¿cuál es? Sí, nuestra página, tenemos nuestra página que es Zapatoches Teatro en Facebook y tenemos nuestra fanpage que es El Principito-Zapatoches Teatro. Estoy leyendo que es una producción de Sandra Pinal, ¿verdad? Es una producción de Zapatoches Teatro en coproducción con Sandra Pinal Producciones y Working on a Future de Rodrigo Verástegui. Pues justo, el teatro es un trabajo en equipo y de lo que se trata de esto es manejarnos bajo un hashtag que se llama Juntos Hacemos Teatro. ¿De qué va esto? Cada uno de nosotros tenemos una compañía aparte, pero hemos decidido trabajar en conjunto. Entonces, los que vayan a ver las obras de Rodrigo Verástegui o de esta cartelera Juntos Hacemos Teatro, obtienen un descuento para ir a la obra de El Principito. El boleto está en 120. Y con este descuento de esta cartelera, si ustedes van a cualquiera de las obras, el boleto les viene costando en 80 pesos. Entonces la idea es promover el trabajo de los otros compañeros y hacerlo un poco más accesible para que la gente acuda al teatro, porque bueno, ayer fue el Día Mundial del Teatro, entonces pues a promover el teatro, a disfrutarlo y a promover la cultura en general. Bueno, antes de comenzar… con lo del Principito, coméntanos cómo fue que te interesas por el títere, por el teatro. Wow, ¿quieren toda la historia? pues sí, resulta, mi primer acercamiento es de lo más generoso, de lo más noble, en el kinder, ¿no? Me tocó ver a mi madre haciendo un títere, el títere Pinocho, una caricatura que todo el mundo conoce. Y era para un regalo de Día de Niños, pero yo no sabía que era para mí. A mí me tocó ver desde que estaba armando la estructura, porque además era un títere articulado, y me tocó ver cuando estaba haciendo el vestuario, y llega el Día de Niños y me lo da en la escuela, ¿no? Entonces fue para mí una cosa increíble y creo que desde ahí le tengo amor a los títeres. Y ya más tarde, ya grande, ya ahorita en la carrera, me tocó dar unos talleres de teatro callejero comunitario con Andrés Castuera Mitcher, en Iztapalapa, en la comunidad de San Simón Culhuacán, y justo los niños de ahí nos piden que presentemos algo con títeres. Yo no tenía experiencia,
Entonces empiezo a buscar lugares, empiezo a buscar pues dónde puedo obtener esos conocimientos. Mi primer acercamiento es con Emmanuel Márquez, a quien le debo mucho, mucho de lo que sea ahora. También en ese momento conozco lo que es la UNIMA, que es la Unión Internacional de Marionetistas, y que también pueden encontrarlos así en Facebook. Y más adelante conozco la ELAT, que es la Escuela Latinoamericana del Arte Titeril, que se encuentra en Tlaxcala. Y pues búsquenlos, en verdad se les abre todo un abanico de posibilidades con el mundo de los títeres, conocen de técnicas como no tienen idea, y pues a partir de ahí justo empezamos a trabajar los títeres. Bien, Lupita, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué vas a hacer después del Principito? Ahorita mi principal proyecto es el Principito con Zapatoches Teatro, hasta terminar la temporada. Me parece que tenemos otros proyectos en puerta con Zapatoches Teatro, tenemos trabajo para todo el año, todavía no sé para cuándo salen, pero de que ya los vamos a empezar a trabajar, ya los vamos a trabajar. Entonces, todo este año es Zapatoches Teatro. Paco. Pues igual, ¿no? La casa, Zapatoches Teatro, la familia, seguir trabajando, porque pues sí, tenemos pensadas muchísimas cosas, solo es cuestión de que el tiempo nos los permita, la economía y todo, ¿no? Pero pues día a día seguimos trabajando, igual algún otro proyecto que tengo con compañeros de la escuela, pero pues estén al pendiente de nuestras redes sociales, que sobre todo nuestra casa, nuestra base es Zapatoches Teatro, y ahí es donde vamos a estar publicando si tenemos nuevos proyectos, si tenemos nuevas temporadas, y dónde vamos a estar, ahí nos pueden seguir la pista. Muy bien, ya saben, compañeros maestros, si están interesados y si les agradó el trabajo de nuestros compañeros de Zapatoches Teatro, pueden encontrarlos en las redes sociales como son Facebook, Zapatoches Teatro, o la fanpage de El Principito guión Zapatoches Teatro. Así es. Muy bien. Y maestro, ¿algo más que quiera? Pues un último comentario con respecto al Principito. Justo como con esta conciencia ecológica, cabe mencionar que toda esta producción está hecha con material de reciclaje, justo promoviendo las tres R's: reutilizar, reciclar y reducir la basura. Es muy importante tener conciencia de toda la cantidad de basura que generamos en nuestra casa y que los niños pueden utilizar para divertirse. Todos estos títeres, como pueden ver, están hechos con botella PET, botellas de refresco, de agua, y en el caso, por ejemplo, del zorro, la trompita está hecha con estos cartones de huevo. Entonces, pues nada, echarle mucha creatividad, acercar a los niños, despertar la creatividad en ellos y promover pues esto de la reducción de basura, por favor. Bueno, no nos queda más que agradecerles su presencia. ¿Quieren repetir nuevamente sus redes sociales, sus teléfonos y dónde se están presentando? Claro, nos estamos presentando los sábados, vamos a estar hasta el 22 de abril a la 1 de la tarde en el Centro Cultural de la Diversidad, ubicado en la calle de Colima número 267, cerca del Metrobús Durango y de la Glorieta de Insurgentes. Para nuestras redes sociales está la página de Zapatoches Teatro o la página de El Principito guión Zapatoches Teatro. En Twitter también nos encuentran como Zapatoches Teatro. Perdón. Bueno, no nos queda más que despedirnos a nombre de Ricardo Martínez, Richie, de su servidor Arturo Ortiz Olvera, y reiteramos nuestro agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en esta Ciudad de México, a UNIMA por su apoyo, y bueno, no nos queda más que despedirnos. ¿Desean enviar algún saludo? Pues nada, Secundarias Técnicas, saludos, Secundaria Técnica 60 en especial. Paco. Pues un saludo a todos los que estén viendo este programa y vayan al teatro. Y un saludo a todos nuestros seguidores de Zapatoches Teatro, siempre los tenemos bien presentes. Un saludo a todas las mises de colegios preescolares, kinderes, guarderías, y en especial a la Miss Ana Ballesteros, a quien le enviamos un abrazo muy cálido y un beso muy afectuoso. No nos queda más que decirles adiós, mis amiguitos, adiós, y nos vemos en el próximo de Dejes Media Títeres. Recuerden, Dejes Media te ve aprendiendo, te ve conociendo.